con el primero porque yo creo que tenemos que empezar ya el Melón Chocas. Y el primero va a ser el premio Cine. Un fuerte aplauso para la persona que lo va a entregar. Al ganador de 3 Goya, candidato por España este año a los Oscar por su última película, La Sociedad de la Nieve, Juan Antonio Bayona. Buenas noches, soy Juan Antonio Bayona, director de La Sociedad de la Nieve. No sé muy bien qué hago aquí. Esos momentos que son dignos de una gran película, que cualquier gran director se emocionaría, que cualquier peliculero se emocionaría también, peliculero como Gerard Piqué, ¿no? Que vaya película te has montado, Gerard. Así que nada, estos son los nominados. Los nominados al Premio Corona de Oro en la categoría Cine son este, por la mejor película bélica. ¿Para qué queremos ahora un penalti shootout? No es un penalti shootout. He hecho. Susi López, por la mejor comedia romántica. Quiero compartir con vosotros un momento muy especial. Quiero que venga conmigo mi pareja. ¿Quieres casarte conmigo? Laura Vilaseca, por la mejor película de terror. ¡Una puta guerra, hostia! ¡Os vais a cagar! Seca. Uf, uf, me dijeron que... ¡Vilaseca! Nathan Paulin, por la mejor película de suspense. Porque está suspendido en el aire. Está llegando, está llegando. Queda poco, queda poco. Ahí va. Y lo va a tirar él, con lo cual... Sí, tiene balón en la espalda. Madre mía, yo no puedo mirar, ¡Wow! ¡Tira la coño! ¡La sé! ¡Tira el balón! ¡Arranca la final del segundo tiro! Y el premio Corona de Oro en la categoría de cine es para... Y ves, ahora entiendo por qué estoy aquí. Laura Vilaseca por mejor película de terror. Bueno, primero de todo agradecer a Ultimate Móstoles, a los presidentes, al staff, a toda mi familia y a toda la Queens League. Muchas gracias y hasta pronto. Entrega el siguiente premio Corona de Oro el cantante Miki Núñez. Os preguntaréis por qué me han puesto a mí a dar este premio y es porque resulta que yo soy uno de esos actores secundarios que han tenido su papelillo en la Kings League. Seguramente nadie lo recordará, de hecho ni yo, así que vamos a verlo. ¡Gigante! ¡Gigante! Ya está. ¡Abre! No sé si hacía falta volverlo a ver, pero... ¿Sabéis cómo quedó aquel día Gigantes? Pues no perdió, chavales, chavalas. Ganó 2-3 contra Saiyans, así que... Sí. Siento, tío. Este año han aparecido otros actorcillos, no tan importantes como yo, en la Kings League, que son estos. Los nominados al premio Corona de Oro en la categoría Mejor Actor o Actriz de Reparto son el maestro Joao, por Dios, sus huevos Dios, morenos. Dios resucitó. Amén. Y con este huevo te voy a cambiar la vida. ¿El huevo? A ver. Estamos... Uy, ¡hostia! Hay negro, hay algo negro ahí. Lo que tienes es un trabajo que te han hecho de brujería, rey. ¿Cómo? Y a mí me ves malas vibraciones. He perdido 2 partidos seguidos y no quiero perder más. No, pero no, cariño. Lo que tienes es mala luz en tu casa. Y se te... Víctor Navarro. ¡Navarrosa! ¡Navarrosa! ¡Que tira el balón! ¡No! ¿Cómo está? Un aplauso, Ibai, no a Navarrosa. ¡Navarro! ¿Quieres que venga a aguantarte la cabeza? No, muy bien, no, aguanta. Quien se meta en la fuente tiene una entrada doble. Por favor, te lo pido. ¡A la raza! Ricardo.
por su gran interpretación de concejal. ¿Cómo estás, concejal? No soy concejal. No, no, sí, soy Ricardo. Trabajo en el ayuntamiento. Ah, ¿y te haces pasar por concejal, entonces? No, no, Dios me libre. ¿De quién es el barco que tienen ahora mismo detrás? ¿Es de, que dices, ¿es Antonio Banderas? No, 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 es de mi primo. Bobby, el perro de Romero. Falta que traiga el perro. Sí. ¡Ay, ay, ay! Como veis, aquí hay... Bobby, tranquilo. Yo creo que fue también como... ¿no? Por favor, Curry, otra vez, un perrito más, por favor. Es un chihuahua este, tú. No, un perro con COVID, boludo, está enfermo. Sí, ¿qué le pasa? ¡Uy, cante, pa! ¡Uy! Y el premio Corona de Oro en la categoría Mejor Actor o Actriz de Reparto es para... ¡Teberrosa! ¡Uy, perdón! Gracias. Wow. Wow. Esa, ¿eh? Gracias. Gracias. ¿Quién alegría? Ay, me apunta aquí. Sí, aquí. Ostras. Es el primer premio de mi vida, ¿eh? Muchas gracias. No voy a ser yo el que me desenrolle, pero quiero deciros que, bueno, todos los que estáis aquí, todos los jugadores, jugadoras, todo el equipo de Cosmos, de la Kings League, de la Queens League, habéis hecho posible que sea el año de la Kings League, que sea el fenómeno social del año, y estoy seguro que de aquí 30 o 40 años, los niños y niñas que nos están viendo todo este año, pues dirán, ostras, ¿te acuerdas de la Kings League? ¿Te acuerdas de aquella idea de Piqué? ¿Te acuerdas lo del Cupra, esos penaltis y tal? Pues que digan eso de aquí 30 o 40 años es mérito vuestro, así que bravo por vosotros por haber que habéis conseguido esto, que sea un fenómeno social. Gracias. Pero vamos a ir ya con el siguiente galardón, que este es muy bonito, este me encanta, porque a veces pues hay figuras a las que no se les reconoce todo su trabajo y no tendría que ser así. Y por eso nosotros no vamos a cometer ese error y queremos reconocer a los entrenadores. Y claro, ¿vosotros sabéis lo que hace un entrenador de la Kings League? Yo tampoco. Pero bueno, los escuchamos hablar mucho y están ahí dando charlas, no sabemos muy bien de qué, pero por eso mismo pues vamos a dar el premio a la mejor charla. Y para ello le voy a pedir por favor que suba al escenario y le deis un muy fuerte aplauso a la leyenda del fútbol mexicano, campeón de dos Champions League y el Mundial de Clubes con el Fútbol Club Barcelona, actual entrenador del Barça Athletic, Rafa Márquez. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, encantado de estar aquí. Es importante mantener motivados a los jugadores, siendo convincente y creativo. Y hay que reconocer que los entrenadores de la Kings y de la Queens han sido muy creativos, aunque a veces demasiado. Los nominados al premio Corona de Oro a la mejor charla técnica son Dani Romo por Mi Niñito. Ven, mi niño, escucha, ¿sabes qué va a pasar ahora? Vas a salir en la segunda parte y la primera que tengas la vas a enchufar para adentro, niño. Métetelo en la cabeza, ¿qué es lo que va a pasar, niñito? ¿Qué es lo que va a pasar, niñito? Hostia, tío, no me podéis pinchar a Daniel Romo en esa situación, chavales. Que parecía un camello vendiendo de verdad, tío. Es que no lo quería. Víctor González y Kun Agüero por Espía como puedas. Para poder girar y superar por aquí sí que hacemos. Quieren hacer daño por afuera, le voy a decir a. Luego en el centro. No, rompemos los dos al espacio, uno rompe. Escúchame, quieren atacar por el lado derecho, o sea, creo que por el lado de Miki. Dice que quieren ir por ahí. Banda, no la creemos la estrategia. Esto está. Así que por ahí metemos un respaldo atrás de Miki por las dudas que le hagan dos contra uno. Pero quieren ir por ese lado, lo escuché. Pero están tan cagados. Es un desastre, tranqui. Rubén Casado por Jugar al Pictionary. ¿Sí? ¿Vale? ¿Vale? Ya me llama. Dani Romo por Los Huevos de Espartero o Espartaco o lo que sea. Muerte con ello, tío. Se demeta o no se meta, somos los putos Saiyans y este partido, como el día de Pío, lo vamos a sacar adelante porque tenemos los huevos más grandes que Espartano. ¡Vamos, vamos, vamos! Y el premio Corona de Oro a la categoría Mejor Charla Técnica es para Víctor González.
Buenas noches. Pues nada, no me lo esperaba, no sabía ni que existía esta parte. Y nada, dedicárselo a Olga, a Lucas, a mi familia, a la familia del Kun, porque lo compartimos. Y nada, ya me tomaré algo con él. No lo veo por aquí, pero lo compartiremos entre los dos. Al final le funciona un poco y acabamos perdiendo el partido, así que desde luego que es compartido. Muchas gracias. Supongo que tendré yo que presentar el premio al VIP del año, ¿no? Al VIP del año, a los movimientos maliciosos por parte de distintas personas hacia gente tanto de este sector como de fuera del sector. Y bueno, pues en fin, espero que los disfrutemos. Yo los he visto y tienen un puntito malicioso que me gusta. Aquí van los nominados. Los nominados al premio Corona de Oro al mejor VIP son... Omar Montes y Kun Agüero por Primera Cita. Pizza, boludo, ¿y qué sé yo? Es como que ponga a mi hermano comiendo pizza. ¿Presenta algo? Tú por el acento eres uruguayo. Escúchame, de tantas pajillas que te hiciste, mira cómo te quedó la mano. Y tú, Kun, con lo que has sido, ¿cómo has terminado así? José Mourinho por Iker no era tan santo. Si lo ves sentado en el banquillo, por alguna razón será... muy malo. Y te resolvió no fácil. César Muñiz Fernández por... No. Nope. Si lo quieres contar tú, César, cómo funciona lo que hemos decidido. No. Mejor. Dilo tú, puto listillo. Cuéntalo tú si tanto sabes, listillo. No, que tienes cuatro carreras, gilipollas. Vale, ahí la llevas. Venga, Uri, dale. Grande, César, ahí, grande. Ibai Llanos por Terapia de Pareja. ¿Qué os conectáis desde habitaciones separadas? Sí. Sí, estamos enfadados. Si queréis, luego os doy unas clases de. Luego hacemos una charla. Ya, que gestionar las crisis en pareja es otro momento. Sí. ¿Qué pasa? A ti se te da bien eso a ti, ¿no? Pues bien, es para Omar Montes y el Kun, con el pedazo de bif que se han marcado. ¿Quién recogerá? Bueno, creo que es bonita de la correcto. Queen y de la Kings League. Quería agradeceros mucho el premio Corona de Oro que me habéis dado, sobre todo porque es el primer premio que me dan por comerme una pizza. Entonces estoy muy emocionado. Ojalá me dieran más premios por comer otras cosas. Y nada, y también quería mandar un saludo a toda mi gente del 1K, que los amo mucho, y a mi compadre, el uruguayo, el Kun, ¿vale? Nos vemos. Con todos vosotros, el presidente de Gigantes Fútbol Club, Gerard Romero. Wow. Y de hecho, pues a mí me toca ahora mismo entregar la Corona de Oro a la jaimitada del año. Vemos los nominados. Los nominados al premio Corona de Oro a la jaimitada del año son Adri Contreras, por sentir los colores de Sallas. La tiene Luca desde el tope, la traga. ¡No! 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 ¿Qué ha sido esto? ¡Nuestro! ¿Qué? ¿Qué coño? ¿Es coña? Tú, yo pensaba que estaba en nuestro área, tío. ¿Qué dices? O sea, en el otro área pensaba que estábamos. Yo voy borracho, ya he perdido, tío. Javi Buye, por ser el primero de la clase. Vais a poder decir cada uno un nombre y en cuanto lo digáis, ese es vuestro nombre hasta el final. Está jugando o ha jugado en más de un país. Es que me apetece mucho bloquear, ¿eh? Qué ganas de bloquear el primero siempre, tío. Voy a decirlo. Al final no decimos nada. Acierto, es historia. O sea, no me va a creer nadie. Van a pensar que me la ha chivado. El jugador que creo que va a venir a las finales a jugar, Totti. Porque quedan 26 segundos. Podéis hacer la limpieza un momento. ¿A que no estaba hecha la limpieza? Podéis hacer la limpieza. Italia, tío, ya no me jodas, ¿no? Tío. Podéis hacer la limpieza. Ya no me jodas, tío. No puede ser. El Kun Agüero. Por fichar con conocimiento. Te toca anunciar a ti, venga, Kun. No, ¡hostia, espera, Kun, que ha fichado que... él! A ver, Kun, no sabe ni qué tiene que anunciar. No, tú has fichado, Kun, y tú has fichado. No, la música. ¿A quién fichamos? Ahora sale, Kun, no te preocupes. ¿Eh? Sports ha pagado la cláusula de... ¡Vaya anuncio, tú! No sabía. ¡Ah, no sabía! ¡No sabía! Bueno.
que me marearon, boludo. Me acabo de enterar que compramos uno del barrio. Y se come una puta pechuga. Y se come la ensalada, tú. ¿Pero quién es? Se la pela. No sé. ¡Hala! No sé, paranera. Gerard Piqué, por la Kings League. ¿Dónde van a ser las finales de la Kings Cup y la Queens Cup, que además hoy se dirá la fecha? Iremos justo el 12, ¿no? 13. No, es que el 12 es puente. Cuidado ahí. El 12 de octubre es puente, Día de la Hispanidad. Bueno, que se puede ir a Málaga, podemos ir el miércoles por la noche. Que se puede ir a Málaga. ¿A dónde? A Italia. Y el premio Corona de Oro en la categoría de Jaimitada del Año es para... Te tienes que mirar porque entonces la gente... ¡Oh! ¡El presidente Gerard Piqué! Con la de Jaimitos que hay en este teatro, que lo haya ganado yo tiene huevos. Nada, no sé qué decir, no sé qué se tiene que decir cuando se gana un premio así. Es el más importante que he ganado en mi carrera. Nada, no, voy a aprovechar, pues no lo he hecho nunca públicamente, para agradecer de verdad a todos vosotros que estáis aquí, para empezar al equipo de Cosmos, que sin todos ellos pues esto no sería posible, a todos los jugadores, jugadoras, staff técnicos, a toda la gente que está detrás de las cámaras. ¿Quién lo diría que hace 12 meses... podríamos decir que estamos aquí celebrando un año de la Kings League, ¿no? Y nada, que muchas gracias por el premio y por todo vuestro trabajo este año. Fuerte abrazo. Entregan el premio Corona de Oro al Macarra del Año José y David Muñoz. Estopa. Por lo que sea, esta gente de la Kings League ha decidido que estos dos chavales de Cornellá... Chavales. Chavales. Den el premio Macarra del año. Ah, vale, perdón. Y los candidatos los a Macarra del Año son... Los nominados al premio Corona de Oro al Macarra del Año son Eric Ruiz, por su cariño al mobiliario. ¡Joder! ¡Joder! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Vamos, hostia, vamos! ¡Joder! Javi Ruiz, por su ASMR. Si lo ves, lo pita. Amarilla. Tarjeta. Es así. ¿Qué va a ser esto, amarilla? ¿En qué puto mundo esto es amarilla? ¡Vaya, hombre! ¡Si no la ha tocado! ¡Si no la ha tocado! ¡Si no la ha tocado! Subida. Me da igual lo que vale, digas. Vale, sigue la pisada. ¡Es amarilla, hombre, ya! ¡Ya Eric Ruiz y Javi Ruiz por el Día del Amor. Solo podemos transmitir cosas bonitas. ¡Métele un batallazo aquí! ¿Qué? ¡Pero métele! ¡Oh! ¡Hola, hijo de puta! No. ¡Amor, amor, Eric, amor! ¡Oye, amor! ¡Vamos! ¡Cabrón, me he mareado! Porque hubiera uno que no sean los Buller. ¡Sobra un amarillo! ¡Fuera, uno de amarillo! ¡Sobra un amarillo! 7-6, saca. Que no, coño. Joder, el lío. Ya está, ahora sí. Hubiera estado bien. Tiempo a beber más agua. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo de José Hachou, tío. Lo de José Hachou. Y el Macarra del Año es... Macarra de Oro del Año. Macarra de Oro del Año. Para Joseja. Esta broma se acabó.
O sea, inventan una categoría para dárnosla a los otros, nos la quieren robar. Esto no puede ser. Hombre, currando cada fin de para esto, hermano, y ahora vienes un día y nos lo quitan. Están flipando. No, a ver, ahora fuera de rol, esto estaba actuado, sabía que iba a ganar esto de hace días. Nada, simplemente daros las gracias a todos. Bueno, enzarzaos vosotros. Es que tú... Hasta creo que no ha leído el mensaje. Déjame tocarlo. Pues nada, agradecer al material, que es muy bueno, la verdad, Oriol Piqué. Y a por más, a por un 2024 mejor. Queréis que acabe ya, ¿no? ¿Cómo? O bueno, eso, que muchas gracias. Que no solo es el premio, si que me lo den gente más macarra que nosotros, me gusta todavía más. Correcto. Enhorabuena. Que... Enhorabuena. No, chicos, ahora tengo que agradecer yo el premio. Por fin puedo robar a los X-Buyer, así que gracias por el premio. Os quiero. ¡Ey, chavales! Entrega el premio Corona de Oro al mejor académico de la lengua, Miguel Ángel Román. Muy buenas a todos, buenas tardes, buenas noches ya. Desde que empezó la Kings League hace ya prácticamente un año, no solo se ha generado una competición que siguen pues cada jornada decenas de miles de personas, sino que también se ha creado un universo lingüístico nuevo. He apuntado algunas palabras que estoy convencido que a todos os van a sonar. Por ejemplo, palabras que han sonado durante este año en la Kings League. Pactos, más palabras que han sonado en la Kings League y que es un nuevo vocabulario. Escudos. O alguna expresión como ¡opa!, por ejemplo. Son palabras y expresiones nuevas que han surgido de la Kings League y que yo confío que quizá dentro de un tiempo puedan aparecer en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Porque si ya hay, yo qué sé, palabras como concreta o toballa, ¿por qué no vamos a ser capaces de meter este nuevo vocabulario en el diccionario? Solo hace falta que las utilicemos y que seamos muy pesados utilizándolas, y me consta que la gente de la Kings League es muy, pero que muy pesada. De buen rollo, dicho todo esto. El siguiente premio quiere, por lo tanto, reconocer a los mejores lingüistas de esta competición. Y los nominados son... Premio Corona de Oro al Académico de la Lengua son Gerard Piqué por ¡Opa! 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 Poca personalidad. ¿Perdona? ¿Qué poca todos personalidad tenéis? ¡Garas un poquito más! ¡Opa! ¡Es la audiencia! ¡Está fatal! ¡Es la audiencia! El que chuta... ¡Chuta! ¡Vamos! ¡Bien! Expulsito por su vocabulario infinito. Están suavizadas. Repite la lista. Chucho, garrulo, sucesor de Meretriz, disminuido, inconveniente, que le hagan el amor a tu progenitora e inmoral. Es bus. ¿Eh? ¿Cómo? Pajas. Yo pajas. Perdón. Adrenalina, millones, intercambio, jugadores, fútbol, gasolina. ¡Me gusta! ¡Me gusta el mercado! ¡Me encanta! Gerard Romero, por su léxico gigante. ¡Titos! 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 La versión jazz de ¡Titos! Muy bien, ¿qué vols que et digui, Joan? ¡A la raza! ¿Cómo? Es muy importante la posición. ¡Jantas! Perdona, un moment. ¿A qué buscas? ¿Qué ríe, Juanito? ¿Qué estás riendo, Juanito? ¿Qué te estoy viendo? Mayichi, por hablar en delfín. Y el premio Corona de Oro al Académico de la Lengua es para Gerard Romero, presidente de Gigantes. Un aplauso para Gerard. No mos paraba, que diría Micalet, y que hace un año en México empecé también así con un no mos paraba.
Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Esta locura que empezamos en el mes de enero y que creo que tenemos que recuperar todos un poco aquella esencia, creo que hemos creado pues esto, ¿no? Que fueras por la calle, que vieran a Víctor y Navarrosa, o que fueras por la calle el Pactos, ¿no? Y que pegaban ahí cualquier historia, ¿no? Pues para todo esto, creo que todo está nacido por la esencia de todos los que estáis aquí, por todos los jugadores que habéis dejado muchas cosas de lo que estabais haciendo y vuestros proyectos por meterse en esta competición y que tiene mucha valentía. Y yo en especial quiero dedicar a toda la comunidad gigante, toda la secta, como algunos le llaman, que no hemos ganado nada, pero mira, aquí está el primer premio de la temporada y va a ser el primero de muchos, que Gigante está creciendo. Gracias. Y para todos vosotros, un abrazo. Entrega el premio Corona de Oro al momento histórico, Alex Roca, el primer atleta con el 76% de discapacidad en completar una maratón. Hola a todos. Muchas gracias por permitirme entregar este premio. Para mí es un honor y quiero decir algo. ¿Cuántas personas os dijeron no lo vais a conseguir? ¿Cuántas personas no creyeron en vosotros, en la Kings League? Y ahora mismo habéis hecho historia. Por esta razón, para mí es un honor poder entregar este premio, porque muchas personas en mi vida no han creído en mí y aquí estoy ahora mismo, ¿no? Y aparte deciros algo, como ha dicho antes Navarrosa, estáis haciendo historia y cambiando muchísimo el mundo y sobre todo estáis actuando mucho con los peques, los que son el futuro. No sé si me van a regañar un poquito por decir esto, pero yo he visto la Kings League, la Queens League, pero espero la Disability League. A ver, para personas con discapacidad, decir que lo que habéis hecho es increíble y permitidme que envíe un mensaje a Juan Guarnizo, decir que si yo he hecho una maratón, tú puedes tirar muchos penaltis. Deciros candidatos que al premio Corona de Oro en la categoría Historia son Spursito, por estrenar las sanciones League. Nos vamos. Es una vergüenza para decir que Charar, no se habló. Está mal la norma. Hay que estar cumpliendo la norma. Ibas a pasar en el récord Guinness como el primer presidente sancionado de la Kings League. Un aplauso, va. Un aplauso para Spursito. Creo que me lo merezco y sabiendo la sanción lo volvería a hacer. Joan Laporta, por dejarnos llenar el Spotify Camp Nou. Presidente, ¿dónde se va a jugar la Final Four del día 26 de marzo de la Kings League? Se jugará en el Spotify Camp Nou. ¡Oh! Por ser el primer Balón de Oro en participar en la Kings League. Se viene el rey del fútbol, el rey de la samba, el rey del yoga bonito, el rey del pase sin mirar. Ronaldo de Asís Moreira. Es un penalti desde el medio campo, ¿vale? Y si él la para, se acaba el penalti. Ah, vamos a poner otro, ¿sabes? No, va, ¿lo has entendido o no? Ah, sí, pero yo no voy a estar corriendo, está loco. Los hermanos Buller. Por romper el primer mercado de fichajes. ¡El fichajazo de la jornada! Peor es esta cara de tranquilidad y de ratas que llevan toda la noche. Estamos tranquilos, estamos no sé qué. Perfil bajo. Estamos tranquilos, hemos venido a verlas venir. Increíble. No vamos a hacer ninguna inversión alta. Y de golpe y porrazo, salonario. X Buller Team ha pagado la cláusula de Pablo Beguer. ¡Oh! Y se va. Adri se va. Adri se va. Vete fuera. Y el ganador es Ronaldinho. Sube a recoger el premio Juvenal et Jogo
Bueno, yo creo que fue un sueño para todos nosotros, toda la familia de la Kings League, tener a un jugador de ese tamaño con nosotros aquel día. Estaba un poco tieso, las cosas como son, pero fue un espectáculo para todos nosotros ver a Ronaldinho vestido de porcinos aquel día. Y nada, recojo el premio porque yo fui el entrenador aquel día, como pudo haber sido cualquier otro. Y muy contento por haber vivido lo que vivimos aquel día y por vivir prácticamente cada fin de semana la cantidad de locuras que vivimos en esta Kings y en esta Queens. Muchas gracias a todos y buenas noches. Nos vamos a retirar porque viene el premio Calentada. Hola, buenas noches. El premio a la mejor calentada quiere señalar los momentos de mayor cabreo, de mayor rebote contra alguien o contra algo. De los 4 clips nominados, hay 3 en que las víctimas, no sería de otra manera, son los árbitros. El 4 en el que la víctima es un usuario del chat. Pondría la mano en el fuego de que ese usuario del chat se dedica también al arbitraje. Por lo tanto, vamos a dar paso a los 4 nominados. Los nominados al premio Corona de Oro a la calentada del año son The Gref, porque su cuerpo no tolera el arbitraje. ¿Vamos a pitar penalti a eso? ¡Me cago en la puta que me parió, tío! ¡De verdad! A mí me están filmando, tío. A mí me están filmando. ¿Pero yo en qué puta vida vivo? ¡Este partido es una filmación! ¡Dios mío! ¿Qué digo? ¡Van a meter gol y marcan! ¡Nos pidan un penalti que no es! ¡Sacan el mismo dado que la puta semana pasada! ¡Me sancionan por decir que está trucado y Gerard! ¿Y ahora vuelve a pasar esto? ¿Pero qué está sucediendo, tío? Sigan. Sigan, sigan. Sigan, sigan. Ibai Llanos, porque el final está cada vez más cerca. ¡Pita! ¡Pita! ¡Añadido mamá! ¡Pita! Cambio Javi por Alberto. En la última ocasión que ha dicho Ángel Rubio, se queja muchísimo Ibai del tiempo añadido, que se va a subir de pie en la cabina. Yuna Clark, por dar hasta lo que no tiene. O sea, a mí me va a dar un puto ataque. Mira, me coméis los cojones, ¿vale? La gente que me dice, aprende de fútbol, esto no es fútbol, me coméis los putos huevos. Yuna, tranquila. Es que al final me cabreo, de verdad. Defienden el movimiento. O sea, me coméis los huevos. Aprende el fútbol, aprende tú a, no sé, a tocar la guitarra, a tocar los huevos a otra parte. DJ Mario, porque lo último que se pierde es la planificación. No están saliendo las cosas. No, no sale nada. Empezar a planear el siguiente y que la mostoleta regrese. Oscar, ¿pero cómo que el siguiente si todavía tenemos que jugar contra uno acá, hijo? Si todavía queda un partido y aún estamos novenos, aún estamos dentro. ¿Cómo vamos a planificar el siguiente, hijo? ¿Pero tú te crees que esto es la Fórmula 1? ¿Te planificas el siguiente coche? ¡Si todavía no hemos jugado contra acá! ¡Si todavía estamos a menos! ¿Cómo vamos a planificar el siguiente partido? ¿Quieres una vez que no te ¿Cómo planificar el siguiente play? ¡Si ni ha terminado este! Le voy a decir a mi entrenador. Oye, Alex, me han dicho en el chat que vamos a planificar el siguiente split. A ver, ¿a quién fichamos? ¡No hay mercado! ¡Coño! ¿Qué planificamos si no hay mercado? ¿Qué vamos a planificar? Pues vamos a entrenar los martes y los jueves. A ver, vamos a preparar la primera jornada. ¡Si no hay calendario! Cuando acaba este split, hay que hacer una selección de jugadores. Te tienes que quedar con 4. ¿Quieres que haga un entrenamiento con 4 jugadores? ¿Cómo? Y el premio Corona de Oro a la calentada del año es para DJ Mario. Enhorabuena, 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 amigo. ¡Vamos, Óscar! ¿Dónde está Óscar? ¿Ha venido? Le tengo que conocer a ese chaval. Gracias a Óscar por hacer esto posible. Estoy en mi prime, la verdad. Premio TikTok el otro día, premio 3 de juegos. Ganamos la copa con la mostoleta. Así que nada, muchas gracias a todos. Espero que os hayáis reído mucho. Y ahora, chicos y chicas, por la Kings League. Un abrazo. A continuación, uno de los premios más importantes de la noche. Entrega el Clip de Oro 2023, el Mago Pop.
Buenas noches a todos, es un placer estar aquí y es un placer acogeros aquí. Espero que este sea el primer año de muchos. Y ha llegado un momento muy especial, porque ha llegado el momento del premio al mejor momento de todo el año en la Kings. A continuación, los nominados. Los nominados a Clip de Oro 2023 son... Gerard Piqué, por desaparecer como el Mago Po. El Kun Agüero, por el Joker. Se llama el Joker. El Joker, el Joker. ¿Nos conocemos? Carillo, que no entiende inglés. No lo sabe. ¿Queríais circo? Pues tomad circo. Casillas, por el santo que bajó del cielo. Entrenador personal de Rivers, por cumplir su sueño. ¿Cómo se puede dormir con los Buller gritando? Además, con gafas de sol mirando para abajo, que parece que haya hormigas o algo, ¿sabes? Yo vi un TikTok una vez de todos aplaudiendo a la vez y él levantándose a aplaudir, por si acaso. Vamos a hacerlo. Que es todos, pero muy fuerte a la vez, ¿vale? A ver si una, la afición, ¿eh? También. Una, dos y ¡vamos! Y el premio Clip de Oro es para alguien que vuela mejor que yo, Iker Casillas. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis, compañeros, compañeras de la maravillosa Kings League y Queens League? No puedo estar con vosotros para coger este grandísimo premio al cual me tuvisteis colgado casi más de 3 horas, donde mis pobres partes nobles un poco más lo sufren y casi las pierdo. Quiero daros las gracias porque creo que este premio es un premio que no lo votan los árbitros, sino que se lo da la gente como vosotros, que sois fiel a mí. No puedo estar ahí con vosotros, como digo, porque estoy con un trancazo de narices y me vine al pueblo y pillé muchísimo frío. Os mando un fuerte abrazo y solo quiero recordar a Gerard que espero que por este premio haya una compensación económica por hacer el pavo volando y que 1K reciba algo a cambio. Os mando un abrazo grande, pasadlo muy bien, nos vemos pronto, o a lo mejor no, quién sabe. Abrazo enorme.